Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 19 de julio del 2014, saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza no se encuentra con nosotros y Toño Peregrino nos está ayudando hoy en la conducción. Muy buenos días, Toño. Muy buenos días, y aprovecho para saludar a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del ESME en resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Seguirán los gasolinazos y aumentará el precio de la electricidad y del gas LP, pues quedaron sujetos a libre mercado y Petróleos Mexicanos, así como Comisión Federal de Electricidad, serán debilitadas porque fueron atomizadas, fueron divididas en varias pequeñas empresas y la experiencia que se tiene desde 1990-92, por ahí cuando se dividió Pemex, es que se debilitaron y se dejó de producir mucho hidrocarburo en México, especialmente en lo que se refiere a la petroquímica, se perdió hasta el 60% según los especialistas. Bueno, pues ayer se aprobaron, como ustedes saben, la ley de hidrocarburos y la reforma a la ley minera y la ley de asociaciones público-privadas. Esto desde la madrugada del viernes 18 de julio del 2014 en lo general y durante la madrugada de este sábado en lo particular, ahí en el Senado de la República. Además, estas leyes no aplican a generar empleos para los mexicanos ni a pagar salarios justos, señalaron distintos diputados de oposición a quienes se les permitió participar. De hecho, fueron varias horas de discusión, pero no se les permitió ninguna modificación. A los diputados de oposición no se les aceptó ninguna modificación a este dictamen. Así es, fueron rechazados todos los cambios que propusieron senadores del PRD y PT en materia de medio ambiente, tenencia de la tierra, transparencia, corrupción, asignaciones, contratos y yacimientos transfronterizos. Y solo se aprobaron algunos que hicieron los senadores del PRI y el PAN. Por lo cual, el senador Manuel Bartlett, coordinador del Partido del Trabajo, afirmó que este supuesto debate fue una farsa y advirtió que la merma en el ingreso del erario público será de entre 200.000 a 800.000 millones de pesos. Una vez que Pemex sea abatido por las transnacionales, lo cual mermará el presupuesto público que se asigna a municipios y estados. Estas leyes secundarias en materia energética solo servirán para enriquecer a emporios extranjeros, advirtió el senador Marco Antonio Vázquez. Esta reforma no la necesitábamos. No va a contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública ni va a mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Es una reforma para que las grandes empresas mundiales del petróleo hagan negocio a costa de los mexicanos y sus riquezas. La propuesta contiene normas secundarias que son abiertamente desventajosas para el país, en tanto que se compartirá la renta petrolera con las empresas petroleras y los ingresos para ese desarrollo se tendrá que compartir con intereses económicos extranjeros. No sirve nuestra consola y no le pudimos poner las mañanitas al licenciado Luna, que hoy cumple años. Licenciado, muy buenos días. Buenos días, Luna. Felicidades y que se la pase muy bien hoy y el resto de lo que le quede de vida, que esperamos sean muchos años. Muy gentil de su parte y ya de estar aquí ya me la estoy pasando a gusto. Ah, bueno, pues qué bueno. Tenemos más invitados, pero vamos a seguir con esto de la reforma a algunas leyes y de la creación de nuevas leyes en materia energética. Pues con la ley de hidrocarburos que se aprobó en el Senado, las empresas transnacionales podrán ocupar las tierras y bienes de los ejidos, comunidades indígenas y pequeños propietarios y solo estarán obligadas a pagar entre 0.5 y 2% de su ganancia a los dueños de esos bienes. Y se ratificaron los contratos de servidumbre con los que se prometerán empleo a cambio de la tierra, pero si no cumplen en nada de esto, los dueños de la tierra tendrán que gastar en juicios en tribunales internacionales, lo cual de alguna manera le garantiza a las transnacionales y a los emporios o
empresarios mexicanos que participen en este despojo, pues mantener la tierra en lo que se celebra el juicio, y si no tienen los ejidatarios dinero para llevar esos juicios en tribunales internacionales, pues simple y sencillamente van a ser despojados. Aunque el senador Salvador Vega del Partido Acción Nacional aseguró que se eliminó la palabra expropiación, pero pues si a uno lo ponen a llevar un juicio con un emporio transnacional, en un tribunal internacional, tener que pagar nada más el pasaje para ir a un tribunal internacional, pues la verdad, prácticamente la tendríamos perdida, ¿verdad? Y nuevamente a las empresas mineras se les dieron todas las facilidades para que no requieran permiso para la explotación de petroquímicos, gas, y tendrán permisos para la explotación superficial de hidrocarburos. En esas áreas de reservas naturales, no se otorgarán contratos de explotación de hidrocarburos. Diputados del PRD detallaron que con la privatización, el sector energético mexicano será desmantelado, igual que como ocurrió con las otras 1.500 empresas públicas que se han vendido desde la era de los expresidentes de la República, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, ambos del PRI. Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada del PRD, afirmó que a quienes ha beneficiado esta ola privatizadora es a legisladores y exlegisladores, funcionarios y exfuncionarios que se asocian con empresas privadas para hacer negocios a costa de los bienes de la nación. Y afirmó que lo único que motiva a senadores del PRI y del PAN y Partido Verde para votar a favor de las leyes secundarias en materia energética son los negocios. Lo único que les hace votar a favor es el lucro. Ese es el único motor que les hace entrar a las privatizaciones de estos hidrocarburos. Los negocios son la verdadera razón por la que votan a favor. El reparto del botín de la renta petrolera, en síntesis, lo que los hace votar a favor. El contratismo que vendrá después, Oceanografía es el gran ejemplo. Contratos tras contratos, más contratos, y luego renovación de contratos, pura corrupción. Bueno, pues fueron varios los senadores que estuvieron hablando de este tema, de que en realidad quienes van a resultar beneficiados van a ser los funcionarios y exfuncionarios públicos que se van a aliar con transnacionales y empresas nacionales para hacer el gran negocio con la privatización de los bienes nacionales. En este sentido, y desde la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, José Luis Muñoz Soria, difundió un comunicado de prensa en el que señaló a los dueños del grupo Protego, Evercore, como uno de los principales beneficiarios de los negocios sin control que va a haber o que ya ha habido en Petróleos Mexicanos. Ese grupo Protego fue fundado por Pedro Aspe Armella y fue de hecho el que renegoció la deuda de muchos estados del país, que en lugar de bajar se disparó. Y se dice, esas fueron denuncias que se hicieron, periodísticas, que cobraban el 40% de lo que renegociaba. Bueno, pues ellos, ese grupo Protego que encabeza Pedro Aspe, fue fundado por él, que fue funcionario de Hacienda o ahora es alto ejecutivo de Televisa, y él, como todos sabemos, pues estuvo en la época de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari como secretario de Hacienda, y en esa empresa se desempeñaron como directivos Luis Videgaray, actual titular de Hacienda, y Fernando Aportela Rodríguez, actual subsecretario de Hacienda. Muñoz Soria puntualizó que de acuerdo a informes de la Auditoría Superior de la Federación, Pedro Aspe y Luis Videgaray crearon o participaron en empresas envueltas en escándalos por presuntos casos de corrupción y quiebra, como Oceanografía y OHL. Sin embargo, en las leyes secundarias en materia energética que se están aprobando en el Senado de la República, no hay mecanismos de control de esos lazos de corrupción entre empresas y altos funcionarios públicos, advirtió el senador Zoé Robledo durante el debate de ayer. El índice de fuentes de soborno indica que de 1970 al año 2010, México generó flujos de salida de capital que implican una pérdida anual de 5.2% del PIB. En estos 40 años, la corrupción
en México a partir del soborno nos costó 5% del PIB. Uno hubiera imaginado que, conociendo todos estos antecedentes, conociendo estos hechos, pues a la hora de regular el tema de la transparencia y la corrupción para este nuevo modelo de apertura, pues se iban a intentar corregir un montón de problemas. Pero resulta que a la lectura de este dictamen no es así. No se establecen objetivos y métricas claras que permitan evaluar la actuación tanto de las empresas que van a estar en este ambiente, y tampoco está claro cómo se va a medir la participación y el trabajo de los funcionarios. Este primer paquete de leyes energéticas fueron aprobadas por 91 votos a favor y 28 en contra en lo general, y se rechazó toda propuesta de cambio de la oposición. Y esa va a ser la tónica para el resto de los dictámenes que faltan. Faltan tres que se van a discutir en los próximos días, pero por lo pronto este de la ley de hidrocarburos, la ley de asociaciones público-privadas y la ley de minera, pues ya fueron enviados a la Cámara de Diputados, donde si actúan igual que con las leyes en materia de telecomunicaciones, pues no va a haber ningún cambio, y eso es lo que se está diciendo, que realmente no le van a cambiar nada. Lo que llama la atención es que hay una desmovilización casi absoluta de la sociedad. No hay marchas ni protestas por este despojo a la nación. O sea, se nota que por una parte la sociedad está desinformada y por otra que las organizaciones de oposición, pues hay un pacto, pero realmente a lo que le están apostando es a la consulta popular, Toño. Lo que están advirtiendo desde la tribuna del Senado de la República, los legisladores del Partido del Trabajo, del PRD, que ya se proclamaron como integrantes del nuevo partido Morena, es que perderán la votación, pero que revertirán este proceso privatizador con la consulta popular que impulsan paralelas a las elecciones del 2015. Aunque eso podría quedar en una ilusión, porque los mismos senadores de oposición que hoy le apuestan a la consulta popular para revertir las leyes energéticas, como Dolores Padierna, Manuel Bartlett, Alejandro Encinas, entre otros, ellos mismos votaron en contra de esa ley de consulta popular. Si recordamos, aquí lo estuvimos informando, ellos decían que es tan limitadora esta ley de consulta popular que solo será vinculante, lo cual significa que solo se tomará en cuenta el resultado si el 40% del padrón electoral vota en el mismo sentido, o sea, en contra de estas leyes secundarias. Como lo informamos aquí, lo estuvimos detallando, incluso metimos audios de todo lo que la misma Dolores Padierna decía en qué era limitante esta ley. Y la misma Dolores Padierna reconoció en tribuna el 27 de febrero del 2014, cuando se aprobó la ley de consulta popular, que nadie ha logrado esa participación del padrón electoral, ni el presidente Peña Nieto, que apenas alcanzó el 35% del voto ciudadano. Pero además, para que se realice la consulta popular, tendrá que atravesar otros pantanos, como es el requisito de que la pregunta la apruebe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la considere constitucional, ¿verdad? Y ya decía los senadores del PAN, pues, que las leyes secundarias no se iban a poder revertir en la consulta popular precisamente por eso, porque no se puede llevar a consulta popular nada que esté establecido en la Constitución. Entonces no se va a revertir la reforma energética, va a ser casi imposible. Por todo ello, la coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra Marta Singer, en entrevista con Frecuencia Laboral, opinó que está en duda la posibilidad de que realmente se puedan revertir estas reformas con la consulta popular. Es una gran incógnita qué pasará con la consulta popular, que los grupos de la izquierda, el PRD por un lado, Morena por otro, están organizando. La legislación que se hizo en su oportunidad para la consulta popular fue sumamente acotada, con unos requisitos muy complicados de cumplir, pero lo más difícil de atravesar será el debate sobre si la consulta puede o no cumplir temas que ya están incluidos en la Constitución. En este caso, la legislación que se está discutiendo en estos días en materia energética, pues tienen que ver con una reforma constitucional que ya previamente quedó aprobada. Cuando mucho, se podría poner a consulta si esta es la ley adecuada o no.
pero la reforma constitucional que ya abre pues la puerta a la inversión de capitales privados, nacionales y extranjeros, a este sector, pues eso ya quedó establecido en su momento, que no puede ser transformado salvo por los conductos establecidos en la propia Constitución. Esto es por una iniciativa discutida en el propio seno del Congreso de la Unión. De manera que, si bien los grupos de la izquierda están apostando a que se abra esta consulta popular para derogar las leyes que se vayan a aprobar en este periodo extraordinario de sesiones, no es muy claro que esto pueda efectivamente tener efectos. Lo que sí seguramente va a ocurrir es que se va a producir una gran movilización social en torno al derecho a la consulta y a que la Suprema Corte de Justicia debata si efectivamente puede o no una consulta popular modificar la Constitución. Ahí va a estar el centro del debate. Bueno, y lo que dice que tal vez sirva promover todo esto de la consulta popular para ver si se logran quitar algunos de las trabas que se le pusieron, pero que pues ella también tiene sus dudas de que pueda servir para revertir las leyes secundarias. O sea, como dice el dicho, a golpe dado. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y a que se contacte con nosotros a través de nuestro muro en el Facebook. Se llama Frecuencia Laboral, búsquelo ahí en el buscador de Facebook. Quiero enviar un saludo a Osiris Lorenzana, él está en los controles técnicos esta mañana. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. A Eduardo Hernández, quien nos apoya en el muro de Frecuencia Laboral en el Facebook. También quiero dar un saludo a Andrea Luna, quien nos apoya transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí hacemos para publicarlas tal y como usted las escuchó. También nos ayuda a contestar los teléfonos, ella nos está apoyando en estos momentos en los teléfonos con sus llamadas. Y al Popeye, Joel Hernández, quien está también contestando las llamadas del auditorio. A Toño Peregrino, que nos está echando un bomberazo aquí en la conducción. Y al licenciado Jesús Luna, que está apoyándonos con las preguntas del auditorio. La pregunta de hoy del Despertar del Gallo es: ¿qué señala la Ley Federal del Trabajo en el caso de los convenios celebrados para los sindicatos y los patrones que puedan afectar los derechos de los trabajadores? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Licenciado Luna, hay preguntas del auditorio. ¿Por qué no la lee y usted mismo nos da la respuesta? Con todo gusto. El señor Alfredo Gallegos nos escribe desde Zacatecas y nos pregunta que qué podrá hacer para solicitar que lo inscriban al Seguro Social. Tiene 5 años laborando actualmente para la empresa, que es una empresa contratista, pero desde que ingresó nunca le han dado Seguro Social. Y dice que a un compañero de ellos que solicitó la inscripción al Seguro Social, al día siguiente lo despidieron. Porque en la empresa se acostumbra a que los trabajadores que ingresan firman pagarés. Y también nos pregunta si cree que utilicen estos pagarés en su contra. Ya aquí en distintos programas hemos venido denunciando y advirtiendo a los trabajadores que lamentablemente una práctica que ya está siendo muy común en muchos centros de trabajo es que los trabajadores al momento de ingresar o cuando van a ingresar a laborar a una empresa, lo primero que hacen es firmar pagarés. Y que lamentablemente esos pagarés, en un momento dado que el trabajador decida demandar por alguna prestación o porque fue despedido ilegalmente, esos pagarés se los hacen efectivos mediante un juicio de concurso mercantil. Y que también que no olvidemos que las leyes se reformaron y en la cual ahora alguien que deba un pagaré y no lo pague, se le puede hacer embargos rápidamente, incluso arrestos domiciliarios. Con lo cual esto es grave porque está afectando una esfera de un derecho laboral de los trabajadores. Y aquí ya depende de la conciencia que uno tenga, tanto presente como futura, porque él puede tener su derecho al trabajo,
pero el no tener seguridad social en un momento dado no va a tener derecho a una pensión. Y si no defiende sus derechos, pues ya vimos que aún defendiéndolos, cómo son trastocados todas estas leyes, principalmente la laboral, por lo cual yo creo, y lo invitaría a él y a quien esté en este tipo de situaciones, a que demande ante el Seguro Social, que demande al Seguro Social para que le finque capitales constitutivos a la empresa, y que levante una denuncia previa denunciando que existe un pagaré sin que exista el motivo real de ese pagaré, más que la empresa lo utilice en un futuro. Creo que lo más conveniente se va a meter un vericueto legal, pero vale la pena que lo haga. Licenciado, ¿la gente sabrá lo que es un pagaré o de plano a lo mejor no saben y por eso lo siguen firmando? Porque hemos estado diciendo que firmar un pagaré implica un cheque en blanco. Así es. ¿No? Y la empresa, aunque no tenga la deuda del trabajador, se la hace efectiva. Originalmente es para presionarlo a que no demande a la empresa. Así es. Pero en realidad, pues los pueden despojar de todo lo poco que tengan. Así es, efectivamente. Yo creo que la gente sí tiene idea de lo que es un pagaré, porque incluso es muy común cuando alguien presta, fírmame un pagaré. O sea, sí sabe uno lo que es un pagaré. Aquí el problema es un poco de conciencia presente y futura de lo que significa comprometerse a futuro por un trabajo que lo va a tener incierto, sin prestaciones y sujeto a eso. Yo sé que todos tenemos necesidad de trabajar, pero también tenemos necesidad de dignificar nuestro trabajo y sobre todo, pues unas leyes que quizás muchos de nosotros no contribuimos a que se forjaran estas a través de las luchas de los trabajadores, pero que también tenemos la obligación de preservarlas y mejorarlas, ¿no? Prevención laboral con el bombero peregrino. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de las funciones de las brigadas de contraincendio. En todos los centros de trabajo, las brigadas de contraincendio tendrán las siguientes actividades. Vigilar el mantenimiento del equipo contraincendio. Vigilar que no exista sobrecarga en líneas eléctricas. Vigilar que el equipo contraincendio sea de fácil localización. Vigilar que se utilice el equipo de respiración autónoma cuando intervengan en espacios cerrados y confinados de humo. Conocer el equipo de contraincendio y también tienen que intervenir con los medios disponibles para controlar un posible incendio en su centro de trabajo. Y concluir sus funciones cuando lleguen los bomberos municipales o cuando se extinga el fuego. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. También puede o contactarse a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Quiero informarles que el martes 15 de julio del 2014 entró en vigor la Ley de Movilidad en el Distrito Federal, con la cual podrán reprimir a los ciudadanos que hagan uso de su derecho humano a la protesta pública sin pedir permiso previo. Esto significa que si usted no va y pide permiso, lo pueden macanear y, bueno, meterlo hasta la cárcel, y serán confinados a algunas calles solamente las manifestaciones. Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, anunció que diversas organizaciones de derechos humanos, ONGs, se ampararán porque la ley de movilidad que aprobaron los legisladores del PRD, del PRI y del PAN en el Distrito Federal viola los tratados internacionales del derecho a la libertad de expresión y de libre manifestación. Ha entrado en vigor la ley de movilidad. Hay un plazo de 30 días para que se pueda hacer alguna acción para cuestionarla, ¿no? Y ahí tendríamos, pues, desde la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudieran plantear una controversia constitucional y luego también, pues, la posibilidad de algún tipo de recurso como el amparo. Y eso es lo que están considerando las organizaciones que forman parte del Frente por la Libertad de Manifestación, ¿no? De hecho, ya se han hecho amparos en Quintana Roo y en Puebla, teniendo resultados positivos, sobre todo en este segundo estado, donde ya se nos ha dado la suspensión por parte del juez federal. Entonces, estamos en ese momento y esperamos que los días siguientes, antes, evidentemente, antes de que el plazo concluya, pues se puedan tomar las medidas legales adecuadas. Oye, ¿se le podías explicar
brevemente al auditorio de Frecuencia Laboral por qué es incorrecto o ilegal que se proceda a solicitar a exigir que se pida permiso para realizar una manifestación pública. Que es una acción contraria a la Constitución, lo que el derecho de asociación, de manifestación, está garantizado, y la única limitante que pone la Constitución es que sea de carácter pacífico. Y entonces plantear este tipo de autorizaciones de confinamiento sería contrario a lo que dice la Constitución y a los derechos humanos. Entonces, en consecuencia, son acciones que, pues eso, que van contrarias a derechos humanos, y que incluso con criterios que se han establecido por parte de la Corte, sí se puede plantear que en un momento dado los ciudadanos o quienes se van a manifestar puedan informar a la autoridad, pero de ninguna manera para ser autorizados, sino simple y sencillamente para que al estar en conocimiento la autoridad, ésta tome las medidas necesarias, posibles, para lograr mitigar al máximo posible las posibles afectaciones a otras personas, pero solamente por esa razón, o sea, para que tomen medidas, pero de ninguna manera ni para aprobación ni para limitarla. Entonces, por ese tipo de argumentos es por lo que consideramos que estas medidas o estas leyes son contrarias a derechos humanos, y bueno, es muy lamentable que tanto el jefe de gobierno como la Asamblea Legislativa pues no estén ajustando su actuación a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que obliga a todas las autoridades a respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Bueno, pues esas son las dos caras del PRD, ¿no? Por un lado, en la Cámara de Diputados, en diciembre, le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitiera un juicio respecto a esta misma ley que propuso el PAN en alianza con el PRI, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Ahí está parada por esa acción que interpuso el PRD, pero la aprueban en el Distrito Federal y la promueven los mismos PRDistas. Entonces es como un juego perverso el que traen, ¿no? Cuando son gobierno, hacen exactamente lo mismo que el gobierno federal, y cuando son oposición, reclaman todo. Ese es lo paradójico, y lo lamentable es que agreden a la ciudadanía con leyes que van en contra de los bienes nacionales y de los derechos humanos, pero no quieren ya ni que protestemos. O sea, quieren cancelar toda oposición. En Puebla, ya se la ley bala se aplicó y fueron lastimados incluso niños con gomas de bala, fueron en una manifestación que hicieron. Ese mismo día, un juez emitió la suspensión de la ley bala en Puebla. O sea, es decir, no se puede aplicar, no se puede reprimir con balas a las manifestaciones públicas en Puebla. Falta en Quintana Roo, en Chiapas, y bueno, pues próximamente en el Distrito Federal. Ojalá prospere petición de suspensión por violación a los derechos humanos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral a integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Ahorros de los Telefonistas. Ellos son Rubén Gabriel Pérez Cázares, Secretario del Interior y Asuntos Obrero-Patronales, y también se encuentra el Secretario General Luis Edgar Heras. Así es, Lulu. Muchas gracias, buenos días. Bueno, el día de hoy nos acompaña el compañero Naún Gómez, no pudo acompañarnos el compañero Rubén Gabriel. Y muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos tus radioescuchas. Agradecemos la oportunidad de poder estar aquí. Bueno, pues, ¿por qué no nos platicas cuál es el problema? Yo le envié una carta al Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que si bien ha dado ejemplos de lucha por la defensa de los derechos humanos, pues hoy enfrenta un problema obrero patronal con esto de la caja de ahorros. Les envié la carta para que, si lo desean, hagan uso de su derecho de réplica, pero por principio nosotros no podemos negarle el espacio a ninguna organización
ni a ningún partido ni a ningún ciudadano común que pida hacer una denuncia, porque nuestro objetivo es que los trabajadores puedan romper el cerco informativo a través de nuestro espacio, un cerco pues que se impone a todos los trabajadores. No es casual que no se difunda información laboral en los medios, en casi ninguno, es generalizado el asunto, y que se estén violando los derechos humanos laborales inscritos en la Constitución y en tratados internacionales, entre ellos el derecho al empleo y salarios dignos, a la educación, la salud, la vivienda, el derecho sobre todo a la libre asociación y el derecho de huelga, así como la democracia sindical. Ellos no me han respondido, pero ya tienen la carta de que en cualquier momento puedan hacer uso de su derecho de réplica. Y aclarando que siempre a nuestros invitados les concedemos la buena fe y que pues ellos, cada invitado es responsable de lo que aquí diga, ¿no? Muchas gracias, Lulú. Brevemente les comento, la caja de ahorro de los telefonistas fue creada en el año del 95 por todos los trabajadores sindicalizados de Telmex, y bueno, esta caja ha sido muy exitosa a lo largo de 19 años. Hoy en día ya cuenta con más de 54.600 socios, tiene un activo de más de 10.300 millones de pesos y genera remanentes en promedio de 300 millones de pesos cada año. Nosotros, como trabajadores, nos organizamos en el año de 1997, creamos nuestro sindicato, aunque sea una figura extraña, ¿no? Una empresa que fue creada por trabajadores sindicalizados, hoy en día tiene cerca de 96 trabajadores de confianza y 185 sindicalizados. Nuestros conflictos iniciaron en el año de 2012, cuando a lo largo de, en esa época, 17 años, habíamos exigido que se nos pagaran utilidades como trabajadores. No, siempre se nos negó, por lo tanto decidimos entablar una demanda por el pago de utilidades en el mes de abril del año 2012, la cual esta demanda está cumpliendo ahorita ya más de 2 años. Todavía no se ha podido resolver, sin embargo consideramos que vamos por buen camino. Todas las asesorías que hemos realizado, pues bueno, nos comentan que sí es procedente, que está el patrón obligado a pagarnos nuestro reparto de utilidades. En el año de 2013, el año pasado, nos vimos en la necesidad de estallar nuestro proceso de huelga, que duró 9 días. Por no llegar a un arreglo con el patrón, solicitábamos nosotros, como ustedes lo saben, muchos de mis compañeros son jóvenes, estamos con la ley del 97, por lo tanto ya no tenemos una pensión digna que pueda garantizarnos en un futuro nuestro retiro, así que solicitábamos un 2% para crear un fondo de ahorro para el retiro, para que mis compañeros pudieran tener un retiro más digno. No llegamos a ese acuerdo, estallamos la huelga de 9 días, se estalló el 16 de mayo de 2013, se levantó el 24 de mayo, no logramos el objetivo en relación al fondo de ahorro para el retiro. Sin embargo, bueno, hubo buenos incrementos a algunas otras prestaciones. Y bien, el patrón, al ver que nuestro sindicato estaba cobrando fuerza, porque déjenme decirles que en esta huelga que se estalló el año pasado, la votación fue unánime, fueron todos los trabajadores quienes decidieron estallar la huelga, y el sindicato venía trabajando con mucha fuerza. En nuestro proceso electoral del año 2013, del año pasado, en diciembre, el 1 de diciembre, tuvimos votaciones. El patrón abiertamente apoyó una planilla de trabajadores, lo cual inició una división dentro de nuestra empresa. Esta planilla del patrón, déjenme comentarles que aquí en nuestro sindicato se vota por cartera, son 9 carteras las que hay en disputa. De estas 9 carteras, la planilla opositora ganó 5, nosotros, sus servidores, ganamos 4, pero fueron las más importantes, que fue la Secretaría General, Secretaría del Interior,
Secretaría de Trabajo, Organización y Tesorero, y la Presidencia de la Comisión Nacional de Honor, Justicia y Vigilancia. Por lo tanto, la administración del sindicato la tenemos nosotros. El 18 de diciembre el patrón en una fiesta mencionó que de no llegar a una, no haber podido tener un resultado satisfactorio en las elecciones, se vería la necesidad de crear un sindicato paralelo. Y bueno, pues que los trabajadores que no se afiliaran a este tendrían que sufrir algunas consecuencias, ¿no? ¿Cuáles han sido estas? En casi siete meses que llevamos en más de siete meses que lleva este año, no ha accedido a firmar el programa vacacional el patrón. Por lo tanto, en el primer semestre del año, los compañeros que siguen afiliados al sindicato actual, en el cual tu servidor soy secretario general, no han podido disfrutar sus periodos vacacionales. Apenas hace 15 días la administración nos pidió nuevamente que entregáramos un programa vacacional, pero que en este ya no consideráramos a los trabajadores que están supuestamente afiliados al otro sindicato. Sin embargo, sigue sin firmar este programa vacacional y están condicionando a los trabajadores para poder disfrutar de sus vacaciones. Anomalías hay muchas a este grupo de trabajadores que se afilió a este sindicato o a este grupo de trabajadores, porque les comento que no tienen toma de nota ellos. Les dieron un bono en el mes de mayo, de entre 400 y 500 pesos a ellos, excluyendo a los trabajadores que estamos afiliados a este sindicato. Esos son más o menos el tipo de anomalías. Hoy en día el grupo que supuestamente se afilió a este sindicato ya es mayoría, son 106 trabajadores contra 79 que continúan con nosotros. Como ustedes saben, ya están en condiciones de poder pelear la titularidad del contrato colectivo. Sin embargo, insisto, siguen sin contar con una toma de nota. Ahora, el problema que tenemos nosotros pues es la ola de hostigamiento que hay dentro de la empresa para que los trabajadores se afilien a este supuesto sindicato, el cual, bueno, pues ha habido amenazas incluso de perder el trabajo. Tan es así que en un año, a partir de que regresamos de nuestro proceso de huelga, ya van 19 despedidos entre personal sindicalizado y de confianza. Hace un mes, el 20 de junio, despidieron de forma masiva a 5 trabajadores sindicalizados con diversas supuestas anomalías, como las más ilógicas: 2 trabajadores que subieron en las redes sociales una foto donde exigen que se respeten sus derechos laborales. Uno de ellos incluso le pide ayuda a Dios, y esto lo toman como un acto hostil y en contra del patrón. Por lo tanto, fueron supuestamente, según ellos, elementos suficientes para poder rescindirle su contrato. Hoy estamos incluso haciendo un frente común con algunos trabajadores de confianza que fueron despedidos. Hemos estado difundiendo la información a través de los trabajadores telefonistas, que son finalmente nuestros patrones. Estamos yendo a centros de trabajo en la zona metropolitana e incluso al interior de la República, como es en Guadalajara, como es Querétaro, como es Jalapa, Córdoba, Veracruz. Incluso el día de ayer en Veracruz, los socios, como se llama a nuestros patrones, socios porque es una cooperativa, exigieron una asamblea en el estado de Veracruz. Se trasladó la administración a Veracruz para hacer esta asamblea. Sin embargo, no cumplieron con las expectativas de los socios porque no contestaron las preguntas que ellos hacían. Una de ellas, y la más importante, ¿por qué razón habían despedido a 3 trabajadores de la sucursal Veracruz? Bien, cuando mencionamos nuestro patrón, en realidad nuestro patrón son 54.600 socios que tiene la caja. Hoy en día ya también está afiliado cerca de 200 trabajadores que pertenecen a ASPA de México, al sindicato ASPA, y también al sindicato del Instituto Mexicano de Petróleo.
O sea, son trabajadores de otros sindicatos. Así es. Sus patrones. Entonces, pues, los conminaríamos a que respeten los derechos que ellos mismos están reclamando para sí mismos, ¿verdad? No podemos ser tan incongruentes de que reclamo un derecho para mí, pero le pisoteo el mismo derecho a otros. Realmente se nos ha acabado el tiempo. Si quisieras concluir tu participación. Sí, muchas gracias, Lulu. Pues mira, nada más comentar que todo esto se debe a que nosotros hemos divulgado como trabajadores que a los socios se les debe de repartir los remanentes de acuerdo al artículo 43 de los estatutos sociales de la caja. Y esto es, parece ser, lo que le molesta al patrón, que nosotros informemos a los socios que durante 19 años, en promedio 300 millones de pesos que está generando la caja, y después de restarle lo que la ley nos obliga, como el 10% a la reserva legal, 1% a educación cooperativa, e incluso el 10% para las utilidades, les corresponde a ellos ese excedente, ¿no? Entonces, invitar a los socios a que se informen, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. En realidad tenemos problemas para la transmisión. Nos dicen que no tenemos señal en distintas ciudades. De cualquier manera, quienes nos están escuchando, los invitamos para que escuchen la repetición de nuestro programa en www.frecuencialaboral.com. Tenemos la llamada de Daniel Gutiérrez Carvajal. Él dice que la Constitución ha muerto y pregunta que a raíz de la reforma energética, ¿cómo queda su sindicato? Pues su sindicato queda vigente. Ellos tienen su Constitución y su legalidad muy aparte de las reformas energéticas. Pero ya que venga Martín Esparza, pues el que comente al respecto. También nos hablan las hermanas Aguilar de Ecatepec, siempre nos escuchan todos los sábados. Nos comentan que hay que ejercer nuestro derecho que tenemos como pueblo de quitar a los gobernantes que nos gobiernan mal y que no hagan su trabajo. Saludos a Martín, a Lulú, al Popeye, al licenciado Luna y a todos los que hacen posible este programa. Bueno, pues en más información, el presidente de la República publicó las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones el martes 15 de julio del 2014 y que aquí pues le informamos que beneficiaba a los monopolios, los fortalece, prácticamente les hace un rasguño, tanto de la radio, de la televisión, del internet y de la telefonía, pero en cambio debilita a los medios de comunicación públicos porque los obliga a buscar publicidad comercial y eso pues todos sabemos que los empresarios empiezan a presionar para que no se difunda información que no les agrada. Y si nos ponemos a pensar que en México, igual que en todo el mundo, los empresarios de la televisión están conectados con, o son al mismo tiempo, empresarios de hospitales, empresarios de la minería, empresarios de otros sectores de la telecomunicación, empresarios de otras ramas de la producción, cuando los trabajadores hacen o la ciudadanía hace una protesta en algún área, están ligados con los monopolios de la televisión y eso bloquea o impone un cerco informativo. Por lo tanto, pues es muy peligroso que se le pida a la radio y a la televisión pública que busque publicidad comercial para sostenerse, porque es prácticamente llevarlos a competir con las televisoras privadas que acaparan hasta el 70% de la publicidad comercial y oficial. Asimismo, prácticamente se elimina a las radios comunitarias e indígenas. Esto mantendrá el control de la información y restringe el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, limitando el desarrollo democrático del país, opinó el representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Héctor Camero. Aquí su servidor, Héctor Camero, representante de nacional de AMARC México, es también el director encargado de Radio Tier Libertad, una radio comunitaria ubicada en el centro de los barrios proletarios del noroeste de la ciudad de Monterrey. Nos afecta directamente porque nos reduce en muchos sentidos nuestras posibilidades de comunicarnos con nuestros compañeros y compañeras
que trabajan en el campo, en las comunidades rurales y urbanas pobres, la oportunidad de poder dirigirnos a los trabajadores para comentar sobre sus carencias, sobre sus necesidades, sobre sus derechos laborales, que es el contenido de por ejemplo, la radio urbana, Radio Tierra y Libertad. Nos restringe porque los requisitos que nos piden para tener acceso a las concesiones son requisitos que están al mismo nivel que las radios públicas. Cuando las radios públicas tienen un sustento, un presupuesto estatal o universitario, y nuestras radios son radios que se deben a comunidades pobres, a grupos de trabajadores de muy escasos recursos, nos han condenado a bajas potencias. Inicialmente esta ley había tenido como una de sus propuestas por parte de algunos senadores que nos limitaran a 20 watts, cuando la ley señala claramente que debemos tener las mismas garantías, las mismas condiciones, todos los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, los que establecen radios comerciales reciben autorizaciones para contar con radios de decenas de miles de watts de potencia, y nosotros que queremos dirigirnos a poblaciones, ya sea poblaciones indígenas que abarcan municipios completos, o como en nuestro caso, que estamos en una zona densamente poblada y nos interesa tener una cobertura amplia y de calidad, nos dejan 20 watts de potencia, con lo cual no solo nos limitan la cobertura, sino que además son transmisiones muy frágiles donde los aguaceros, los cambios de tiempo afectan la calidad de transmisión. Obviamente porque nuestros contenidos, pensamos nosotros, son contenidos dirigidos a los derechos de los trabajadores y además somos radios muy, muy críticas de la actuación de las autoridades, pero nosotros estamos convencidos de que en eso consiste la democracia, en que haya oportunidad de que la gente, la base social, pueda decir su opinión. Nos restringen pues las coberturas porque ya no ha quedado lo de los 20 watts, pero es lo que nos han autorizado en las últimas concesiones, y además de eso acaban de declarar o viene ya aprobado en la ley que nos asignarán las frecuencias más altas del cuadrante, que tienen dificultades especiales para que el auditorio pueda sintonizar esas frecuencias. Por lo que hace a las sanciones, estas se han endurecido, las multas ahora son millonarias para quienes sean sorprendidos utilizando el espectro sin autorización, cuando muchas comunidades se desesperan porque tienen años solicitándolo, no se les permite, y en contra de lo que dice el artículo 7 constitucional acerca de que no se deberán hacer ya secuestros de equipos, esto se sigue todavía autorizando en esta ley, violando el artículo 7 constitucional, y además no solo secuestrando los equipos, sino autorizando la aplicación de la ley penal en contra de lo que dicen los altos estándares de las leyes internacionales, de lo que señala la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se sigue aplicando la ley de bienes nacionales para castigar con pena de cárcel a quienes utilicen el espectro, aunque sea sin fines de lucro. Por una parte, prohíben el derecho a la manifestación pública. Por otra parte, eliminan a las radios críticas. Y la verdad, pues sí está feo el panorama en el país, porque están eliminando el derecho de la ciudadanía a participar por cualquier vía. Y dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial del Derecho a la Información, que en un país como México, así lo escribió, en un país como México, donde se restringen todos los derechos, lo único que queda es la manifestación pública y la protesta pública. Entonces no se puede prohibir, se tiene que permitir. Así lo establece en las recomendaciones de la Relatoría Especial para el Derecho a la Información. Y lo que se está haciendo en México es todo lo contrario, no solo por los partidos de derecha, sino por los que se dicen de izquierda. Entonces, la ciudadanía realmente tenemos que participar para romper con esta política de restricción y de imposición. Tenemos, como les decía, problemas para la transmisión. Parece que no nos están escuchando en provincia. Se cayó el sistema, como dijera Bartlett en su momento, que ahora está en la oposición. Si no es un complot. O es un complot. Es un compro, pero nos puede escuchar a través de nuestro portal. A partir de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ya está el
programa en repetición permanente toda la semana en www.frecuencialaboral.com. Ahí nos puede escuchar cualquier día de la semana hasta el próximo sábado, que cambiamos al nuevo programa. Bueno, y en más información y en otro tema, el presidente de la República afirmó que se crearon 406 mil nuevos empleos, lo cual es imposible de creer porque la economía no ha crecido ni crecerá. Así lo observó el investigador Luis Lozano, fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene una maestría en economía y él es especialista en el tema. La propia Secretaría de Hacienda advierte que solamente habrá 3% de incremento del Producto Interno Bruto y eso no coadyuva al crecimiento del empleo. Si la economía no crece, pues como desgraciadamente, ¿cómo va a haber más empleos que tanto se necesitan en México? Los empleos. Y bueno, si la economía crece, pero no lo suficiente, no lo deseable, no lo necesario. Pues a pesar de que ya va pasando el tiempo y ya las reformas, las que se han hecho, no sé, ahora dicen que 20, 30 años para ver los resultados, pues hay quien habla que a lo mejor que de 50 años, ¿no? O sea, pues, muchos no lo vamos a ver, pero yo creo que la mayoría de la población, una gran parte de la población no lo va a ver. Así de en concreto, no crece la economía, no puede crecer el empleo lo que es necesario. Pues más claro no puede estar, ¿verdad? Ya dijo la Secretaría de Hacienda que va a crecer 3% del Producto Interno Bruto, pero cuando la Secretaría de Hacienda da una cifra es que va a ser por lo menos 2 puntos por abajo. Eso no es crecimiento. En los efectos prácticos, abajo del 6% es decrecimiento, porque empiezan las empresas a cerrar o a dejar de contratar o a reducir su planta laboral. Tenemos que crecer más del 6%, eso siempre se ha dicho, para que haya generación de empleos, y no está ocurriendo. Tenemos la respuesta de la pregunta que hicimos hoy del despertar del gallo, que fue, ¿qué ocurre cuando empresarios y patrones hacen un convenio y se restringen o se reducen los derechos conquistados por los trabajadores? La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 34 que en los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, regirá únicamente esos acuerdos para el futuro. O sea, no para los actuales trabajadores, sino para los que se contraten, por lo que no podrá afectar las prestaciones ya devengadas. No podrán referirse a los trabajadores individualmente determinados y cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se afectará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437. Pues ya casi es hora de irnos. No sé si Toño, el licenciado Luna, tengan algún comentario. Tenemos, eso sí, una llamada de Aurora Sandoval de Coacalco. Dice que la revocación de mandato es lo que nos puede salvar. Sí, pero esto no se aprobó en la reforma política. Si recuerdan, fue una de las cosas que no quedó. En cambio, sí quedó la reelección de diputados hasta por 12 años, también la de senadores. Quedó la reelección de algunos otros cargos, pero no la revocación de mandato. Y ahí es donde uno se cuestiona, bueno, ¿de qué nos sirve ese tipo de reforma? Sí, al funcionario o al legislador que actúen contra la nación no se le va a poder quitar por ese delito, aunque sí se le puede fusilar, pero para lograr, si no se le puede quitar ni del cargo, pues llevarlo a un juicio para que se le fusile, pues está más difícil. El petróleo, dice ella, es la sangre de la tierra y no la están quitando. Tenemos 2 minutos para irnos, licenciado Luna. Pues yo creo que hago un exhorto a todas las organizaciones sindicales que contratan personal, que lo menos que pueden hacer por principio, por conciencia y convicción, es respetar los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, en gran parte las organizaciones sindicales son peores a veces como patrones que como sindicalistas. Hay un libro que se llama El Tábano. El Tábano. Es una novela. Así es. Hay que leerla porque el personaje fue esclavo de quien había sido esclavo. Y la tesis que él señala es, cuando se es trabajador de alguien que ha sido esclavo, se sufre el doble, porque es peor que el esclavista original. Y eso es lo que debemos evitar los trabajadores cuando nos convertimos en patrones. Hay que evitar ser esclavistas de nuestros propios trabajadores.
Bueno, es hora de irnos, muchas gracias. La próxima semana los esperamos en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.